América llegó al Azteca a estrenar su bicampeonato de la CONCACAF. Monterrey, a ratificar un superliderato que lo avala como el mejor de la presente liga. Y lo hacen justo el Día del Niño. Y ahí están muchos de ellos que llegan al estadio como quien va a un feliz día de campo, que, en rigor, eso debía ser el fútbol. Un feliz día de campo. Y ellos nos recuerdan que no hace falta demasiado para entretenerse y que basta con un simple hilo para jugar al hombre araña. Consigo mismo primero y poco después con mamá. Enorme la porra de los Rayados en una fila que parece interminable, pero no falta el que cambia a su guapa acompañante rayada por un valedor águila. Y ahí están también las que van a ver un partido que no es. Hoy gana campo. Colombia. También es un día en el que sucederán muchas cosas en el campo. De entrada, allí se encontraba el ex campeón mundial de los pesados, Evander Holyfield. ¿Y qué hace allí?, preguntaban muchos. El Papa Francisco envió hasta México un olivo que fue plantado simbólicamente en la cancha por Rubén Sambuesa y Moy Muñoz en un extraordinario gesto de hermandad reflejado en la pureza de una planta. Y entonces los equipos entraron a la cancha. Mohamed regresaba a una de sus antiguas casas y se santiguaba sin demostrar, como lo haría poco más adelante, que aún tiene una espinita clavada. Pero no se negó a entrarle a la saludadera del caso. Me da mucho gusto saludarte, güey. Muchas gracias. Y así fue como comenzó uno de los mejores partidos de la temporada, con dos equipos abiertos, entregados, que jugaron con calidad y una gran intensidad durante los 90 minutos. El momento dramático ocurrió en el salto de Paolo Golz, que implicó un durísimo golpe a la cabeza. Ingreso de las asistencias en el temor de la gente por la crudeza del golpe. La tensión supuso el traslado del jugador hasta la posición de la ambulancia, de ahí de manera directa al hospital para las revisiones de rutina. Pero este día habría de pasar de todo. Y en el medio tiempo aparecieron algunos jugadores de los Raiders de Oakland como parte de la promoción del juego que habrán de sostener ante los Tejanos de Houston aquí en el Azteca. Bailaron con su equipo de animación, ellas mejor que ellos, por supuesto, así que se movieron a la banda donde se pusieron sus camisetas del América para seguir bailando con la botarga del águila. El segundo tiempo mantuvo el interés del primero, emociones a granel y de nueva cuenta goles que son amores. El final se firmó con un trepidante empate a 3 goles y cambio de camisetas y saludos entre los jugadores de ambos equipos. Y Mohamed, como se dijo antes, habría de mostrar que por ahí anda una espinita clavada con el América, primero al responder sobre la ovación que recibió de la parte americanista de la tribuna. La gente no se equivoca. El tiempo va a poner todo en su lugar, a cada uno en su lugar. El tiempo va a poner a cada uno en su lugar. Y después, cuando se interrumpió su conferencia por la falla del micrófono en el Estadio Azteca. No. Muchas cosas no sirven. Y así, el estadio se fue quedando vacío, mientras adultos, pero sobre todo niños, abandonaron el Azteca convencidos de haber estado en un maravilloso día de campo.